Anda, Manolo, veo que has triunfado en este San Valentín. ¿De dónde te han hecho este pedazo de chupetón? Ah, esto en casa de bicho. ¿Qué me dices? ¡Claro que sí, Manolo! ¡Te lo mereces! Bueno, ¿y cómo fue? No, que intenté colarme en casa del bicho por San Valentín, ¿ahí?, para dar una sorpresa, y de repente me mordió un perro. ¿Para qué crees? Que tiene un pitbull. ¿Tú no sabías esto, Carreño? No, la verdad que no lo sabía. Macho, mira, tengo... ¡Tema en directa! Hola, muy buenas. Bienvenidos a Bar Manolos. Hoy tenemos que hablar del partidazo del Madrid que ganó 4-2, con un respetuoso 4-2 al Atleti de Bilbao. Y con dos goles del bicho, ¿eh? El bicho pichichi. Pichichi el bicho. El bicho pichichi. Bueno, y también tenemos que hablar del Barcelona que humilló 6-1 al pobre Celta a base de provocaciones. Y encima Messi que falló un penalti. Lo viste, Carreño, ¿verdad? Lo falló. Increíble, realmente. O sea, es que tuvo que darle Luis Suárez meter gol porque es que ni siquiera fue entre los tres palos. Marcó Luis Suárez para no dejar el ridículo a Messi. Bueno, un Luis Suárez además que demostró su egoísmo marcando un hat-trick que le coloca a Pichichi. ¿Pichichi? Pichichi. ¿Pero sigue existiendo el Pichichi eso? Pero eso es del año de la Tana. En fin, vamos a cambiar de tema, Carrillo. Vamos a hablar de algo distinto. Venga, el fútbol es el que se juega con las manos. Exacto, la NBA. Porque ayer se celebró el All-Star y con victoria... No nos pasemos a las cosas raras. Venga, ahora, ponme un vídeo del bicho. Venga, de lo que sea. Que no aguanto más, Carreño. Cristiano Ronaldo, el Dalai Lama del área, el Gandhi del balón, puede marcar un gol que le dé la bota de oro. Pero detecta que en la grada un radical pretende encender una bengala mientras atraca a una anciana y decide frenarlo con un pelotazo. Cuando se trata de la seguridad nacional, el fútbol pasa a un segundo plano para Cristiano. Mientras tanto, Messi sigue a lo suyo. Prefiere marcar aún sabiendo que una anciana podría estar sufriendo un atraco. Evitar robos no da balones de oro. En este momento, el país se pregunta, ¿es seguro estar en el mismo campo que Lionel? Posiblemente no. Terror y angustia. Mira, me gusta creer en la reinserción, Carreño, pero es que en casos como el de Messi, cadena perpetua, hombre. Claro que sí, Manolo. Bueno, y ahora que pasen faltas y penaltis. Bueno, el otro día lo empezamos con muy buen pie. Es verdad. No, pero como me caéis bien, os voy a dar una segunda oportunidad. ¿Estáis más relajaditos hoy o qué? Claro, Manolo. Estamos más relajados que Cristiano después de viajar a Marruecos. Bueno, dicho. Traemos un juego. ¿Protesta o celebración? Os pondremos una foto del bicho y tendréis que decir si está celebrando un gol o está protestando. Vale, venga. ¡Esa protesta clarísima! Pero está indignado porque Messi ha estafado Hacienda. Bueno, vamos a ver la solución, a ver. ¡Celebración! ¿Qué dices? ¡Eso está mañado, hombre! Vamos con una adivinanza. ¿Por qué el bicho siempre come 2 horas antes de cada partido? ¿Por qué? ¡Para poder tirarse a la piscina! ¿Qué dice este bicho? Venga, otra oportunidad, Manolo. Se abre el telón y se ve el bicho chutando una falta. Se cierra el telón. ¿Título de la película? ¿Cuál? 3 metros sobre el cielo. Venga, todo por saco. Bueno, bicho. Y hasta aquí Bar Manolos de hoy. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! ¡Saco ya los bichos! ¡Manolo, cuidado, hombre, que los vas a matar! ¡Decimos que tira la cerveza! ¡La cerveza, Manolo, hombre! ¡Te lo tengo dicho, tranquilo!